I think we played like 15 games together as a team so far. So, we need to build our synergy. We need to build up our team play that we had last season, our macro play because on individual level I think we're one of the best that we can be. So, we just need we just need time and we will be the best. a ver si lo recuperamos. No tiene pita, la verdad. A ver. Ah, ya, se ha muerto del todo. En fin, unas estamos de vuelta, chicos. Perdonad por este pequeño inconveniente. A ver si insisto. Eh, recuperamos las imágenes. Básicamente estaba hablando de que habían conseguido uno de los mejores fichajes que podían tener, como es el de Forgiven. Evidentemente, queda bastante claro después de ver las imágenes. Y. Simplemente eso, que tienen que mejorar respecto a las rotaciones que hacían la temporada anterior. A ver si lo recuperamos. Es que se han muerto del todo, ¿eh? Seguramente han tenido algún problema otra vez. Ah, ahora. Ya está. Estaba diciendo, o estábamos hablando con Deficio en este caso, nos estaba contando que, lógicamente, Forgiven tiene que alegrarse mucho eh, de estar en esta nueva alineación. Aquí tenemos el KDA que se marcó en el split de verano con Gambit. 33-33-73, un 3,62 de KDA. Y Rarum, aquí tenemos una de las incógnitas, que son dos. H2K y Giants con los cambios. Ryu, ¿qué has hecho? Vaya, ¿qué pedazo de melón tienes? ¡Ostras! <laughs> hombre, Wendy, tantas, tantas mechonics no caben en un cabezón estándar, ¿eh? Así que no te metas con el, no te metas <laughs> con el coreano. Sí, no el uh, bueno, oye. ¡Miale, miale, pero pedazo cabeza tiene, hombre! Claro, eso te bueno, da me tira, en el pecho. No te te, te da en no el pecho. El no con el te da en el pecho y te revienta. <laughs> Bueno, pero oye, es lo que te digo, Quentin. Uh, lo que estabas comentando, ¿no? Uh, pff, ¿Qué quieres que te diga? Para mí, este partido, por lo que hemos visto, por lo que sabemos, por lo que nos han contado muy bien, contado, que al fin y al cabo es lo que digo, hasta que no mira, se juega, no se sabe. Mira, Giants va a 0-10 contra H2K. Entonces, claro, no es creo eso. yo que hoy sea el día. Y es un H2K, Quentin, que está bufado. Este H2K, en mi opinión, es mejor que el H2K de la temporada pasada. Estamos hablando de jugadores uh, muy poderosos. Um, equipo que, a nivel individual y a nivel colectivo, sobre el papel, deberían ser superiores a nuestros queridos gigantes. Son las cosas, o al menos como yo las veo, así que así las contamos, Quentin. Exactamente. Como, oye, uh, una cosa. Y va a estar difícil. Una cosa, el tema de Ryu, no lo tomáis en serio. Que yo, claro esté, que no, que yo estoy como... O sea, no, no, es que la gente... Son... Chavales, que yo estoy como estoy. Está. Hay que tomarse la... Hay que saber, leerse de uno mismo. Yo siempre te he dicho que el río te hace así y te tumba. Vamos directamente. <laughs> Aquí vamos con los rostreros. Aquí tenemos el de un Co, Pepi, que no sabemos qué se ha hecho, aparte de cambiarse el nick. Para foro siempre será Pepperino. Vaya mechas, me macho. Hay mujeres que tienen menos pelo que Pepinero. Adri y por último Godfred. Y en cuanto a lo de las mujeres, hay muchas. Sí, es un comentario muy poco gracioso. Por cierto, Ranum, te voy a hacer sí, una pregunta. ¿Tú sabes quién es la persona que más ha hecho. Eh, ¿Quién ha generado más fanbase en el día de hoy? Poder, así al bulto. Sí. ¿El persona en el mundo? No, hombre, me refiero a la LCS. Pero ¿En la LCS? No sé. ¿Peke? No, en el día de hoy. No sé, Quintilol. La mujer árbitro. Con diferencia, ¿eh? <laughs> es verdad. Me han llegado como 200, 200 interacciones por Twitter pidiéndome el teléfono, el teléfono de la chica que el corre Twitter por ahí. Twitter y demás cosas. Madre mía, señores. Y señoritas, en algún caso. frenamos un poco, hombre. frenamos un poco. Pero bueno, oye, aquí, Quentin, tenemos a uno de los factores que va a ser más interesantes de esta temporada. Uh, por mi parte, al menos. Respecto a. Respecto a, a la jungla, el señor Cow Quentin. Jungla que, en fin, lo hemos visto en 200.000 partidos de, L, de, de Challenger 6, perdonad. Uh, estuvo en el mítico equipo de, de Cloud9, segundo equipo, cuidado. Y es eso, ¿no? Un prodigio que siempre se decía lo mismo: va a triunfar, va a triunfar, va a triunfar, va a triunfar, va a triunfar. El va a triunfar se alargó muchísimo y hoy está en Giants. Pues sí. Es eh, más o menos el análisis que podemos hacer. A ver qué nivel da COU dentro de la LCS. Pues mira. Yo, Cow no, es, de es una de esas personas que es capaz de carrerar la partida del solo y de perderla. Es decir, es sí. algo en lo que normalmente hay ciertos junglas, ¿no? Que podemos establecerlos en ese grupo. Uno de ellos yo creo que el mejor sería Carbono, en el ejemplo español. Sí. Eh, pero, oye, que si lo han elegido, viendo el panorama Renoma, hay un montón de junglas libres y disponibles. No creo yo que se hayan hecho con la peor opción que tuvieran abierta. O con la primera, ¿no? Así que. Vamos a ver qué tal hoy. Lógicamente se ha en la en la LCS. Así que. Digamos que, como tú bien decías antes, todo lo que se haga se puede minimizar. Excepto En el caso del primer partido. Ahí todo se maximizará. Como en cualquier competición de cualquier deporte. O opinión personal, eh, evidentemente. ¿está de acuerdo o no? Uh, es eso, Quentin. Es una liga, es una competición de, de durabilidad, de, de constancia, de duración. paciencia, señores, sí, paciencia. Sí, eso es. Ya veremos Que es de Giants. Nos podemos equivocar, la gente en general se puede equivocar. Quentin, hay ejemplos a patadas en la historia de League of Legends de equipos que se suponía que iban a palmar y han terminado ganando mundiales, como por ejemplo es el caso de Taipei Assassins, sin ir más lejos. Bueno, y, yendo bastante lejos a la temporada 2, pero ya sabes por dónde voy. Uh, y es eso, ¿no? Giants. Contra H2K, partido que al menos a mí. ¿Qué quieres que te diga? No me supone demasiadas dudas sobre el papel H2K debería deshacerse de los gigantes con relativa facilidad. Pero estamos en las mismas de siempre. Puede ser el día de Pepinero, el día que el Midlaner estrella español se le vaya la pinza y se haga una partida del quince. Del eh, en, los propio, en la propia web de Giants cuando anunciaban el equipo describían a Pepinero como el midlaner loco estoy de acuerdo es que pero lo bueno. está lo está para lo a bueno y para lo malo ojo ¿eh? también es verdad no, que exacto capaz de Quentin ya lo sabe los locos son capaces de genialidades extremas o de cosas muy random y en el caso de Pepinero hace falta decirlo lo normal son las genialidades extremas porque otra cosa no pero skill individual y plays brillantes por su parte por en el split tubo. anterior hemos tenido a mansalva correcto y fails hemos tenido más bien poco Así que de momento, digamos que tira la vertiente genio. Sí, hombre. A ver, si nos tenemos que guiar por lo que ha hecho Pepinero, Bueno y Malo, yo creo que lo bueno en Giants. Pude, ya o, te digo. Vamos, compensa con creces. El que ha mantenido al equipo Las partidas sí, que sí, se sí, han ganado sí, ha sí, sido sí, el, sí, sí, sí. el principal factor del daño sí, y del carry. Y tanto. Y en las que se han perdido muchas veces ha sido el único que lo sostenía. Evidentemente. Sí, el único que daba el ojo, peso más o menos. Con esto no, no. quiero decir que al resto lo hicieran mal. Frederick y Robonas decisivos. La última pelea Welly lo hace muy bien con el Karim en el Split de primavera por mantener la plaza. Hay evidentemente cosas que hablar del equipo en general, pero como jugador en su conjunto, ¿de quién ha destacado más? Pepinero con diferencia. Eso no quita el resto, le haya hecho mejor o peor. Eh, Rarum LOL. Y LEL. Tres partidos que nos quedan. Tres partidos que por supuesto vais a poder seguir aquí en directo. Recordar, si os está gustando la retransmisión, podéis hacer clic al follow de este nuevo canal. Os avisará cada vez que empecemos una retransmisión. Y lo habéis estado preguntando mucho, ¿qué es de la LCK y de la LCS norteamericana? Señores, tranquilos, os tenemos. Vamos a hacer toda la LCK, como ya habéis podido disfrutar estos días. Y el fin de semana, sábado y domingo, LCS norteamericana. Podréis uh, verla en directo en castellano aquí, Quentin, como siempre. Y si os lo perdéis, youtube.com barra SL Spain, ahí y, los podréis ver en diferido. Y evidentemente, Ranun, tenemos que hablar de dos cosas. La LCK también por las mañanas, recordamos. Ahí, ahí. De miércoles a sábado a las 9, dos mejores de tres. También, aparte de eso, tenemos que hablar de que este canal en el que estáis, los que estáis, en SL LOL, pa, eh, perdón, en SL barra baja LOL barra baja es. ahí LOL! 24 horas. Cualquier clase, lógicamente estas semanas lo que vamos a empezar a hacer es lo de siempre, es decir, LCS y LCK en directo. Después de esto, lo que vamos a hacer es el rebroadcast de la competición y al empezar la competición, depende cómo nos cuadren los horarios, porque lógicamente dependerá de lo que tengamos. Así que, Rarum, ya sabes que todo repetido, todo aquí en directo, todo LOL 24 horas. Y si no queréis verlo en Twitch, tenéis, como decía Rarum, la opción de irse a YouTube. Aparte de eso. Os esperamos el mes que viene en Barcelona. Recordamos que podéis comprar vuestra entrada de la SL Expo, tanto para el CSGO como para el League of Legends. Por el CSGO tenemos ese invitacional internacional que de momento disputarán Fanatic y Bayas, seguro confirmados los dos equipos, los dos mejores equipos del mundo del CSGO. Wow. Y el League of Legends SL Masters, primera parada con ocho equipos. Cuatro irán invitados. Recordamos que están abiertas las votaciones para que los elijáis de cara a la votación por la comunidad. Y cuatro equipos que se meterán por los clasificatorios a partir de. De este sábado que empezamos ya con ellos. En cuanto a los clasificatorios, los retransmitiremos también en este canal y serán estilo pues dominos, en el sentido de que será un braquete abierto e iremos retransmitiendo un partido de cada ronda que lógicamente vosotros podéis influenciar en cuál es. Claro, se ha petado esto, no sabemos muy bien qué ha pasado, pero bueno, digo yo que en algún momento volverá. A ver. Hoy no está fina la cosa. Ahí han metido un Quentin macho y la ha liado parda. Bueno, un Quentin pisacables, Quentin y la ha parda. Pero bueno, oye, paciencia. Oye, a mí también se me ha petado, así que debe ser el problema de por ahí. Recordar, cualquier cosa a través de Twitter en directo. Seguir el chat de Twitch es misión imposible. Así que a través de Twitter ahí nos podemos comunicar bien. Quentin, arroba es el Spain, arroba QuentinLolo, arroba RandomLol, como bien tenéis en pantalla. Quentin, han cesado un poco... Las fotos de comida. Mejor. Es decir, ¿Sabes? Nos, han llegado, nos claro. han llegado otras fotos. De eh, gente eh, viéndonos y tal. He ingeniado una manera de. Madre mía. De poder arreglar el tema de las comidas a estas horas, sobre todo. Ya son las 8 y 25, va habiendo hambre. Pero no, no todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo nos sigue con comida. Como por ejemplo, <laughs> Alba Domínguez Puch nos dice: Así os vemos nosotras. Y sale una foto donde se ve el portátil y su gata. Su gata. Tu gata. Ah, vale, te he entendido bata. Es, digo, no, gata bata, gata. bata no creo que sea. Eh, raro, me es de tu escuela, de que se mete el gato encima del teclado y... Bueno, ¿no? uh, uh, sí. Es más bien que el gato se pone ahí y no que tú lo pongas, pero sí. Pues sí. Chicos, en lo que recuperamos esto... Eh, Rarum, sí, no, que no. no arranca, eh, no arranca. O sea, ahí, ahí, a bueno, ver, espérate, que nos van a dar el ok. Vale, no funciona. Ni en Alemania, ni en Francia. Mira, en Corea sí. Vale, están diciendo que. Métele un control F5 al bicho Espera, este, a, ver Rarun, a, si a lo arranca. mejor. A lo mejor hacemos un cambio de servidor. Lo que pasa es que esto es diferente. Pero bueno, hoy es el primer día del split. Es normal que tengamos algunos que otros, pobre millas. A ver, Arun te paso un nuevo enlace, ¿vale? Porque aquí vamos a intentar largo rápido. Aquí tenemos. Chicos de Estos chicos de Río ya sabéis que se enrollan mucho con los enlaces y esas historias. Y arrancamos. Ahora sí que sí. Tocarle, Todo de pero... ahora sí que sí, lo has dicho tú muy rápido Sí, no, no, es va, pero A ver a... Ahora, arrancamos con Pixivans que contra Giants, perdonad Tenemos los Vans empezados Morgana, Poppy, Lulu y Gunplank Y a ver qué es lo que deja afuera El equipo remodelado Con Proli como entrenador Y Ryu con el nuevo afeitado en la cabeza Forgiven sigue siendo el mismo, mira, para que veas a ver sí. qué tal lo hace hoy, esperemos que esté quietecito. esté quietecito, ¿no? Que se mueva, Quentin. Queremos ver plays espectaculares por parte del crack griego. Ahí tenemos los Vans. Morgana, Poppy, Lisandra, Lulu, Gangplank fuera por parte de nuestros uh, Giants. A ver con qué cierran los gigantes. Kindred fuera también, Quentin. Kindred Permavan en lo que va de LCS. Y ahora H2K tiene que tomar decisiones. No han baneado a Lucian, les da igual. InstaLog de Trandel Quentin. ¿No han y han ayudado. En Masters vimos cómo intentaban evitar que uh, Forgiven se hiciera con Lucian a toda costa. Pues a sí. A toda costa, eh. Sí, 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 sí. También te digo una cosa. Creo que la perspectiva de los Carry se ha cambiado bastante. Eh, hablábamos del tema de Corea, de que allí hay un Metagame diferente. Pues el Metagame diferente siempre nos traía a Miss Fortune como primer pick. Sin embargo, en Europa llevamos dos partidas, no la hemos visto ni piqueada ni ¿Eh? baneada. Y en Lucian, pues mira, Cou que nos enseña Rek'Sai y Rice. No han dudado hasta que los han enseñado. Y a loquear. Vamos a ver qué tal Atom. Porque, oye, eh, hasta el momento para nosotros es una incógnita total. Y mira, Jankos. Aquí lo tenemos. Enseña Elise. ¿La fijará? Salimos de dudas, Quentin. Torrexai y Rice para Atom y Co respectivamente. A ver dónde va a ser Rice. Puede ser, evidentemente, para Pepinero o para el propio Atom. Elise. Ya te lo comentaba. Contra este tipo de personajes, mi opinión es una opción interesante. La maraña contra Rice es muy uh, fastidiosa. Corky puede ser una opción. Cosera pokeo antes de que te pueda iniciar. Pero fíjate, va a ser Corky y Graves. Un Graves que casi seguro ya veremos va a ser jungla. Eh, y un Corky que debería caer para Forgiven, pero no, cuidado. No sé cuente, yo, cuidado. es que han jugado aquí muy bien con el Flex Pick. Ya hemos visto a Faker con Corki en medio, hacer un 9-0-9. Hemos visto también bastante Graves jungla. Lo que no hemos visto es Graves A de Carry. Puede ser la primera ocasión para sí. ello. ¿Sí? Y... No creo que pase, ¿eh? pero podría ser. Que es Forgiven. Después que este chico es especialete. Un poquito, sí. Y ahora vamos a ver Rarun, qué es lo que hacen ahora. De momento en Giants no enseñan nada. Ahí teníamos a Kou. Cambiamos a Adri. Le quieren quitar a Lucian a Forgiven. Salvo que Forgiven juegue Graves. Y Pepinero ha elegido rápidamente a Brown. Fijado, Lucian. Vamos con Forgiven. Y con Bandit. Que se lo toman con una calma fundamental. Lógicamente, el último pick van a dejarlo para Pepinero. Y a ver. ¿Qué es? Porque de momento ahora es esperando tranquilamente. Pero sí, ese combo, en fin, ese combo que también funciona de, de Brown Lucian, también muy acorde a la composición de Giants. Uh, proteger, iniciar, puede hacer muchas cosas, molestar muchísimo. Ese uh, Brown, también por supuesto, con el escudo levantado a tiempo, puede salvar de muchísimo daño. ese misiles de Corky Ultimate uh, de ese Graves. Me parece un pick muy acertado, de hecho, por parte de Giants. A ver qué minlaner encasquetan ahí. Si es que no es uh, Rice medio. Ah, ostras, raro ya, ya sé lo que ha pasado. Anda, que yo también estoy en, la, estoy en la B hoy. Con el tema de mis Fortune. Se me ha olvidado cuando lo estaba comentando que en Corea están en 5.24 y nosotros en 6.1. Muchísimas gracias a nuestro querido amigo. A ver que lo encuentre por aquí. Espérate, que se me ha bugueado. A nuestro querido amigo Antonio Bautista que me lo comenta por Twitter. Mira, tiene toda la razón del mundo. Al final, Ari para Ryu, que siempre es un personaje súper solvente. Y en cuanto a Sen, es un flex pick total. Porque puede ir suport, Lo que pasa es que me imagino que, que será Trander el support. Sí. Ahora, no se confirma. Y en cuanto a Corki, Rarum, como tú comentabas, será finalmente para, para Forgiven. Salvo que haya aquí una rotación increíble. Y lo que vaya a jungla sea el tránsito Yo que sé, es que no sería lo más normal Pero la composición de H2K Permite bastantes variables Bueno, a ver cuál es el, cuál es el plan uh, Pero sí No te cuenten que cierran con ese Con ese... Ya o se da cuenta, con ese Kennen con la ratilla eléctrica, a ver cuál es la composición finalmente. Yo creo que va a ser Rice Medio, aún así... Uh, está por ver, efectivamente, como sospechábamos ya, va a ser también Corky A de Carry. Y con el pick de Kenen ya tenemos a los 10 para Grieta del Invocador. No os preocupéis, que habrá medio, no va a ser seguro. En el equipo H2K, Zen, parado Amne yancos que va a jugar Graves, Ryu con Ari, Forgiven con Corky y Vander con Trande. En las filas de los españoles en Giant, aunque cada vez menos españoles. Atom en la top lane con Ken and con la amenaza subterránea con Rexai y Pepinero en medio. Que nos va a jugar ese Rice Adri con Lucian. Y a su lado estará Godfred, un crack con Brown. Pues nada, raro La tercera partida del día ya está a punto de comenzar. Nosotros os recordamos que en cualquiera de los casos. Nos quedan dos después de esta y está el deportivo saludo entre los entrenadores proli y Lozark que llevan ya un año entero. Aquí estamos con pantalla. Fan, pantalla de carga. Una fantástica pantalla de carga. Sí, pero... Es que... Un poco raro, ¿no? Ese logo de abajo a la izquierda de League of Legends Championship Series de la LCS. No tipo, <laughs> a me queda un poco como, como aislado, ¿no? Es una isla. Además, literalmente. Sí. ¡Toma! Te meto el logo ahí. Eh, yo quiero hacer algún día esto, eh. Un día, tilor algún día. En Barcelona podemos intentarlo, va. Ah, si te portas bien. Si sí, me porto bien, pero es que por muy bien que me porte Rarum. Necesitaremos que haya lo que tiene que haber. Eh, eh. En fin. Está bastante guapo eso. Vean ahí con el dedo. Ya os sabe, Rarum. Cuando el dedo señala la luna, el tonto mira el dedo. Yo siempre miro el dedo. O si alguien dice, mira, Quentin este va de listo. No, no, yo sí A tontos. ver, Quentin, a ver. Vamos a poner los puntos sobre las 10. Depende de quién sea el dedo. Y no vamos a seguir por ahí. Creo allí, que no lo has arreglado. Allí. Bueno, yo, yo creo que sí. La gente me entiende, Quentin. <laughs> Supongo, no sé. Oh, cuidado, Forgiven. Forgiven. Pues se va a encontrar con la fecha y lleva a pasar a la prisión única Y esto es primero sangre el curar, pues no. ¡Pepi, que sigue. Oh. Bueno, destello y curar, él ¿eh? han hablado a Forgiven. Ya vamos a ver si... H2K intenta corregir esta situación con un cambio de líneas, aunque con el meta actual a mí francamente me sorprendería. Lo probable es que, sin más, vayan a la línea uh, con normalidad, Quentin. Pero, en fin, oye, empieza, empieza bien. Los hechizos de invocador no valen oro hasta que los cobras cargándote a alguien. Pero el plan, oye, funciona. Y ese nivel 1 les ha salido muy bien. Pues sí. En cuanto al tema rarum de. De los cambios eh, de este parche. Vamos a verlo, ¿eh? Sí. Vamos. Más que nada. Cuesta creerlo porque evidentemente todo esto es... Vale, sí, ha habido cambios lógicamente en el juego. Aquí tenemos cómo empiezan con los Crux Cambio en línea cargo puesta H2K. Y Jankos, que el personaje este de Grace Jungla está bastante bien. La verdad. Como de Carry, ya lo digo, a mí no me convence nada, pero bueno. Y en cuanto a Pepinero contra Ryu, no sé muy bien por qué van a jugar exactamente el mismo matchup que antes Perks le ha ganado fácilmente a Aika A mí me sorprende, mucho, pero bueno. De momento, Quentin, lol de momento. Vamos a un bander salvaje surcando en la grieta del invocador cono por aquí, cono por allá. Blancos... Hombre, viendo, viendo la muestra tan reciente que tenemos Quentin de este Graves uh, Jungla, pues ¿qué quieres que te diga? Uh, podemos esperar de, de lo mejorcito por, por su parte. Y... Poco más. Tanto... Teníamos cambio de línea, sorprendentemente, por parte de, de Giants. Quieren evitar a Adri y Godfrey el 2 contra 2 a, a toda costa. Y incluso habiéndole sacado los hechizos de invocadora Forgiven, aquí ya ves el, el miedo que probablemente le tienen al. Le tienen al, al AD Carry griego. No hay más. No hay más. Tenemos ahí a. Los chicos de Giants pusheando. Y bueno, a ver en qué situación lo deja. O Doamne se va a quedar sin torre. Eso tampoco importa demasiado. Cuenta inestableada va a ser suficiente para que H2K se lleve este primer objetivo del partido. Pero bueno, sin más, cambio de líneas de estos tan aburridos que hemos tenido un millón de veces. E insisto, aquí lo que dice, lo que está diciendo más Giants es: incluso sin hechizos de invocador le tenemos miedo a Forgiven y a Vander. Sí. Porque es eso, eh, 100%. Sí, 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 está claro. Pero bueno, aquí tenemos a Kou esperando en la calle de medio. Cuidado con Ryu. A ver Pepinero, porque puede intentar el flash ofensivo. Lo que pasa es que, claro, con una prisión rúnica tienes que hacer mucho año. Kou que… Creo que se ha precipitado muchísimo. Pepi ahí… Hace el intercambio. Además, Ryu se ha quedado sin maná. Por mucho chance que le haya dado, no debería tener problema. Obligará a Ari a volver. Lo bueno para Ari es que tiene la línea bastante puseada y no va a perder… O no debería perder experiencia. En cuanto a Graves, vemos que Rexai tiene algo diferente, lo que pasa es que sí que ha comprado en cuanto a un farmeo. Y poco más, raro. Estamos esperando a que pueda ocurrir algo. Porque desde luego estamos expectantes al respecto. Vale, van a ser los uh, primeros movimientos. Como Jankos empieza a uh, moverse pues hacia la Toblin apoyando a la bowling de H2K, sin más. Adri, Godfrey, cuéntines. ¿Por qué me a estar aquí? Nos vamos por otro lado. Pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser un, un cambio en líneas uh, puro y duro. El problema es que Jankos está ahí para asistir en el uh, vaciado de los puntos de vida de la torre. Y Co todavía no está en, no está en la bowling Vamos a ver cómo se, las, cómo se las Baña Está bajando también Atom. Sube Shen. Grace está Pues ahí piruleándose una de farmeo. En la jungla de, de Giants También cuento uno de los cambios más importantes Recordar que ahora Trundle ya no puede morder las torres Lo cual era bastante ridículo eh, esto Era como... Tú lo recordarás eh, Cuando Rengar podía apuñalar las torres también Estaba balance tan, entonces Correcto Madre mía, anda que no te bajas las torres rápido apuñalándolas ah, Esto fue hace ya... O sea, ha llovido, ha llovido Sí, sí, muchas temporadas Acuérdate que llegó justo... ¿Muchas? No, tanto, tanto, no tantas, ¿no? Hombre, dos si llevamos por cinco. allá, desde que se podían apuñalar a las torres, tanto. Sí, poder como pasa el tiempo. Eso vino del reward de Rengar, ¿no? Del tema del, del colgante, diente, hueso y todo eso, ¿no? Sí, creo que por, era por esa fecha. Sí, pues vino de mayo, o sea, de mayo de, de 2014. Dos temporadas. País, ¿no? También fijaros, en fin, en cuanto a itemización nada nuevo bajo el sol, porque con ese bacteriófago Adri que nos tiene ese martillo de guerra de Garfield. Lágrima para Pepinero, minuto 6, la partida más tranquila que hemos tenido de momento, el día de hoy, Kou con ese cuchillo del rastreador, al igual que Jankos. La diferencia es que uno va tanque por esa mole de ceniza, el otro va por el encantamiento del guerrero, lo que podemos esperar, insisto, Ryu también en medio, copiando a Perks con ese cetro abisal. La diferencia es que, claro, Pepinero es Pepinero y no la carnaza que había antes en medio. Yéndolo mucho por el pobre Ika. Quentin la han dado, pero bien. Cuidado vamos a ver qué pasa hablando de Ryu. Quentin tiene nivel 6, por eso ¿eh? debería. ahí va el flash por parte de Pepi. Quería llegar a la prisión única. Al final se da la vuelta. Viene el teleport. El chan lo esquiva Pepi. Llega a Domne Y se va a encontrar a que le parte la cara. Llega la primera pasiva de Brown. Le sacan el flash. Buscaban otro. Aparece el teleport por parte de Atom, que es nivel 3. El teleport de Kennen, eso sí que me deja un poco más pálido. Porque... No, es que vaya a aportar mucho. Y en Bolding, pues la rotación de Giants. No, ¿eh? ¡Ojo al no cierre! Vamos a okay. tantear este azul está, está Forgiven Que ese es el peligroso, señores Que no esté en un punto de poder muy fuerte Ese bacteriófago Hasta que no tenga el brillo No da demasiado miedo Pero sigue siendo Forgiven, insisto Seguían quemarle tanto destello Como fantasma a Pepinero Esquivaba el millennial español Ese hechizar de Ryu O Ryu lo fallaba Mirarlo como queráis Dado Cow aquí Jackos que lleva invadiéndole la jungla Medio encuentro, se resetea el lobo grande. Quentin arriba, Automne contra Adri. Adri nivel 6, 60 minions, 69 para Forgiven. Otra cosa no, pero bueno, otra cosa sí. Pero Quentin, especialmente farmear Forgiven. Una auténtica estrella. Quentin Barry necesariamente grande directamente para Atom. Vamos a ver cuál es el build order. La lógica nos dice Quentin que probablemente tirea por el Fony es de primer objeto, aunque ya veremos. Ya veremos. Así será, ya veremos. <laughs> Ahí va, Super Marquilla de Forgiven. Pues mira, mejor. En el momento que tú ves, Rarum que coge la misión, tienes que ir para atrás. Y ya, bueno, por lo menos sabes que hasta dentro de 7 minutitos no hay ningún peligro adicional en ese aspecto. Y en cuanto a la partida, muy estática, ¿no? Si hay algo que hemos comprobado estas semanas de competición, bueno, estas semanas. Este día y medio de competición, por lo menos en competición ya del, máximo, del más alto nivel, es, primero, que la fase de línea suelen ser iguales que antes, pero los finales de partida suelen ser bastante más empinados. Caen ¿no? muy rápido, en el momento en que hay un equipo que gana una pelea claramente, pues como que se acaba ahí. Puedes sacar mucha ventaja, estar mucho tiempo muertos, Kou que lo que está haciendo es observado allá por dónde va. Y en cuanto al resto, pues mira, Ryu que ya se ha hecho ese cerrabisal. Y Rice que lo ideal será que Pepinero cuanto antes se pueda hacer la varada de hecho. Farmeo, hablabas tú hace un momento del de Forgiven, Lucian que está perdiendo muchísimo, Jayans es que parece que no se vuelve a encontrar bien en cambio de línea También es verdad que en algún momento Forgiven tendrá que dejar lo que tiene Y Adri puede intentar congelar Los votos que favorecen al equipo del lado azul Y hombre, el 0-10 ayuda, ¿no? Pero, pero claro Dios dirá. Efectivamente, estaremos aquí para verlo. Pero sí, Pepinero necesita saber de las edades cuando antes. Ryu ya tiene su cetro avisal, aprovechándose de esas ventajas. También, es lo que comentamos, iba invadiéndole la jungla 200 años a, a Kou, Aunque Kou se está defendiendo uh, también muy bien. Odoamne y al mano a mano con Atom. Ya tiene Odoamne hábito del espectro inteligente. Y al cabo el que le, la pareja de baile que le iba a tocar, Quentin, era Kenen, así que no hay más. No hay más tu tía. la presión en medio, pero les viene la artillería por detrás, Cuidado porque estos dos están en zona de peligro. Mucho peligro. Y ahí Godfrey intentaba conectar con la cur y llegaba a levantar el escudo. Pues, ahí está, la gracia del escudo, Quentin. Yo me esperaba algo más. Si te digo si, si te digo la verdad, no sé. Pensaba que ella ya se iba a proponer algo y no lo ha hecho. Bueno, a ver ahora esto. Ah, a mí estoy. también se me ha encasquillado. Arreglado. Y, Porte. Y esta ha de H2K, pues mira, buscando lo que va a ser esta torre. Pepinero que activa ese ulti, puede ir a por Ryu. Pensaba yo que iba a intentarlo más, pero no. Estaba el fantasmal, Quentin. Ya volví a tenerlo disponible. No se puede decir lo mismo de su destello, así que tiene que ir con cuidado el crack español. La torre que está recibiendo mucho castigo, Atom que definitivamente tiene que venir a echar un cable El problema aquí, Quentin, es que Adri está en la top lane y Shen está abajo teniendo ultimate Lo cual significa que pueden montar, pues eso, un 4 contra 5 en cualquier momento Giant está invirtiendo muchos recursos en Adri Y Forgiven, que también está en medio, no está perdiendo demasiado Cuidado con que casi se va al hoyo, esto debería ser la torre Ahí está, la torre Ahí. que va a conseguir H2K fácilmente Mira. Se han llevado la torre, el objetivo, el tercero, ya han conseguido todas las torres de tier 3. Y desde luego, bueno, Adri que está intentando recuperar esa ligera, ligera diferencia de Palmeo que le saca Forgiven, al igual que Pepe con Ryu Sin embargo, donde había una gran diferencia entre Atom y Odoamne y con todo el rato que lleva Shen en Bot, se ha recuperado de prácticamente toda ella. Iban 54 a 24. Y mira. Un minion a 25 se han hecho. Así que... Un poco más. Primer dragón sí que puede ser para Giants. Tiene toda la pinta. Y empezar con Round Graves con ventaja de jungla es, un buen, es una buena señal para empezar la partida. Tanto encantamiento ya de ambos junglas. Listo, Quentin, un nunca de diferencia. No es significativo, minuto 12, pero sí que marca tendencia. Especialmente ahora que Forgiven sí está en un punto de poder muy fuerte. No se puede decir lo mismo de Adri. Probablemente porque la de Garry español todavía tenga que pasar por caja, Quentin. Pero al fin y al cabo, brillo y botas de penetración mágica para Forgiven. Mientras Adri siga con esos objetos, se tienen que aprovechar. E incluso cuando Adri tenga el segador de esencia, Forgiven, a pesar de no tener la trinidad completada, debería seguir metiendo más toñas. Que Adri, siempre en función de la suertecilla que tenga con los críticos, el AD Carry español. Presión hacia la Ball lane por parte de los chicos de H2K. A ver cuál es el desenlace de dicha presión. O tranquilamente farmeando en la top lane. No se puede decir lo mismo de Kennen o a pesar de que antes estaba por debajo de niveles. Ahora ya lo tenemos nivel 8 respecto al nivel 7 de Atom. Este Shen Quentin es el que está triunfando más porque está solo siempre. A la espera de que se le necesite Y Giants muy descafeinados Si algo le falta a la composición, Quentin Es capacidad de limpiado de oleadas Tienen que atacar, tienen que intentar defenderse Bajo torre van a terminar uh, fuera Alguien va a comerse un hechizar de Ryu 200 misiles de Forgiven Y mientras tanto, por si eso fuera poco Tienes a Odoamne puñándote la toble Los están asfixiando Sí, y además el, el gran problema Principal en mi opinión es ese Sino que han conseguido que el cambio de línea, la línea que tenía ventaja, la haya perdido, como estabas comentando tú con de Y después de eso, están perdiendo todos los asedios, los que intentan y lógicamente los que les hacen. No tienes oleado, el eh, limpiado de oleadas, como decías. No tienes pico de poder en estos momentos más que el de Lucian, pero es que todavía no tiene el Segador. Y tampoco es tan notorio si lo comparas con la Trinidad en Corki. Y a partir de ahí, bueno, Jankos, Jankos. que se encontraba Kou Llegaba el up. vamos a ver por qué va a venir Sen El Flash Ay, Bueno, eso sí que es malo ¿eh? bien está Aunque quiere venir Kou, tiene otra vez el túnel, voy a con Pepinero Llega la Q, quiere cargar esa pasiva Cou que lo debería dejar, me imagino Sí, sí, lo tiene hace, que dejarlo ya Pero por mucho era lo que se vaya a hacer Giants Que tiene pinta de que va a ser que no Aquí tenemos a Ryu Pues a explotar esa ventaja, pusear la línea Y en bot Lane siguen intentando Y yo creo que consiguiendo sacar ventaja me van a arañar un poco esa torre, Quentin, si es que no sé. Sí, 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 yo creo que es. Va a estar ahí ahí, eh. Va a estar ahí ahí. Y yo de Forgiven, evidentemente, tiene mucho que. Sí, sí, que se la llevan. Hay suficientes súbditos, Quentin, para puchar la torre. Hay, solo hay que echarle un par, hombre. Venga, echale un par. Pues sí, al final se la llevan los minions. Cuidado porque cazan a Pepi con ese hechizar. Pero evidentemente Ryu no quiere bailar con Rice. Quentin, echan un paso para atrás. Segador de esencia por parte de Ryu. Botas de penetración mágica. Ahí botas, segador de esencia por parte de Adri, perdona, me estaba adelantando Ryu. Ahí es donde íbamos ya con esas botas de penetración mágica. Será el, evidentemente, filo de la reina de hielo. Quentin, estamos en el parche en el que estamos y se sigue viendo el objeto. Ahí lo dejo. Pepi con ya la vara de las edades. Y el 4-2 en torres es lo que está matando a Giants. aunque Giants tiene ese dragón que, oye, bienvenido sea sobre todo. Porque estás contra una composición con Corky y Quentin. Y hay pocos campeones que se beneficien tanto como Corky de ese primer dragón. Así que el hecho de que no lo tenga H2K es un punto a favor, evidentemente, de eh, Para Giants. Mientras tanto, veníamos como, como Forgiven pillaba una de, una de esas cargas. Hay que ir con mucho cuidado con esa W potencia de Quentin. Porque eso te pilla y vamos, te cruje vivo casi casi como una ulti de Rumble. Mete, pero mete lo que no está escrito. Cuando esto parece que se nos encasquilla un poquitín. Bueno, ya está. Me para un poco. Si sí. tengo un problema, raro más adicional. Fuera. En fin, ahí tenemos cómo esto sigue avanzando. Eh, lógicamente ha hecho... ya. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues flash de Adri. Y esto raro sigue rondando. Cuidado con el teleport. Va a aparecer Atom. Y tiene la oportunidad el ulti. El Flash buscando a Forgiven. Al final pilla Jankos, Doble de stun. Ahí aparece Pemina con el Flash. Jankos cae. Primera sangre. Aunque cae Godfrey. Y el kill es para Forgiven. El Flash también lo buenísimo. Y se van a por Adri. Llegaba a provocar. Sigue huyendo también Lucian. Llega el Cruel por su parte. Y el Flash Kou, que muere. Kill para Forgiven. Que se hace con dos kills. El first blood que consigue H2K. Muy rentable. Pues no es. El first blood que consigue Giants, Quentin Pues se lo ha llevado a Adri Vista de Ángela Ciega No me ha engañado Pero bueno First sí. blood o, Con first blood O sin first blood ignóralo eh, sí, Se sí, ha llevado ha una sido, torre H2K Ha sido first blood Sí Se ha llevado una torre H2K Así que Sin más Vamos a ver la repetición aquí Para verlo claro Y Cristalino Bander Metía ese cono El teleport de Atom Muy, muy ofensivo Yo francamente no pensaba Que se fuera a atrever Pero sí, sí Se ha atrevido el tío porque me estaba muy echado para adelante ha tenido que gastar el destello, destello por parte de Atom, entonces tirarían a por Jankos. Y aquí es lo que teníamos. Se llevaba esa primera sangre Janko, eh, Adri sobre Jankos, pero a partir de ahí Forgiven, que podría pegar fácil durante toda la teamfight, gastando el curar incluso, después rebañaría a Kou. Lo que no hemos visto es a Pepinero persiguiendo a Vander, que ¿qué quieres que te diga? Punto de vista sobre Pepinero zoneando a Vander no vale tanto la pena. vale tanto la pena como estar ahí y al menos acojonar un poco a Forgiven para que no pueda jugar las teamfights tan se para adelante. Porque claro, Forgiven, Quentin, en el momento en el que ve que Rice no está, dice, pues nada, Godfred estaba muerto, ¿dónde está el CC? No está. Pues a por ellos, que son pocos y cobardes. Sí, es un buen. Ya está rotando muy bien alrededor del mapa, eh. fíjate dónde está Atom, esto es torre. Hay que proteger los minions, no sé por qué nos han metido ahí. A ese sacrificio quizás se lo debería haber intentado tanquear un poquito, Bander. Pero bueno, se han llevado un, un tercio de la torre, oye. Poquito a poco. Y mientras O'Donnell puseando medio también, ahí tenemos que H2K, pues poco a poco establece más ventaja para poder conseguir la victoria. El early game les ha salido bien, en el mid game han conseguido ampliar un poco más. Y Rarum, de aquí a no mucho, esta torre debería caer. Buah, madre mía, qué buen charm! Por parte de Ryu. Aunque viene O'Donnell, Pepi en problemas, el es bueno. Kill que se queda Ryu, el ulti de Grace por si acaso. Torre que consigue H2K. Y con todo lo que está muerto Pepi, esta torre de inhibidor, creo que no, porque no hay súbditos de momento. Pero más problemas para Giants. Y un H2K sólido, Quentin. Eh, tal y como esperábamos de, de ellos. Un H2K que está funcionando uh, muy bien. Más, fíjate también lo que comentamos Atom ya tiene el Zonias uh, disponible. Parece que Jankos estará calentada a ver si se hace en filo fantasmal de Yomu. Sería bastante gracioso. Tiene el Sorben Maleficios. Padón para Forgiven con doble espada larga. Ya veremos a por qué tira. Puede ser perfectamente un segador de esencia. A ver cuál es el plan de la de Carry griego. Y Quentin Odoamne, con el rostro espiritual y la capa de fuego solar. 121 minions, 11 niveles respecto a los 10 de Atom. Pero con esa lágrima poquito a poco. Y Adric es eso, ¿no? Su punto de poder, a pesar de estar mejor farmeado que, que Forgiven, se está retrasando sin más por cómo escalan los personajes. Y evidentemente porque Forgiven se ha llevado dos kills y el uno. Pero a eso me refiero, a que ahora mismo Forgiven, por cómo funciona el personaje, tiene mucho más uh, daño que la de Carrie español. Sobre todo más burteo. Más capacidad de fulminar a alguien en pocos segundos. Además, en cuanto a Corky en concreto, hay que ver también. Que, que Graves compensa lo que le pueda faltar de daño físico al equipo. Hay que recordar que ahora Corky hace por lo menos la mitad del daño físico. Perdón, la mitad del daño de ataque es mágico. Cuando golpea. Y luego encima las habilidades son mágicas casi todas. Así que el daño físico que tiene es bastante reducido. Ahí tenemos como H2K quiere seguir metiendo presión. Como quiere seguir afianzando su ventaja en objetivos y en oro. Lo están consiguiendo, lógicamente, cada vez que hacen algo. El primer dragón es un paso más en ese sentido. Y Jian tiene un equipo muy bueno cuando la partida haya escalado, sobre todo para Pepi. Pero por lo demás... Complicado, eh. Muy complicado. Muy complicado, Quentin. Es una partida muy, muy complicada de, de remontar. Probable, yo diría, de, de remontar. Uh, y es eso, un H2K que ha jugado muy, muy estratégico Fíjate que los kills no importan en este partido demasiado Lo que está marcando la diferencia son las rotaciones como equipo Y el 6-2 en Torres Yo creo que han sido oplayados estratégicamente a diestro y siniestro en la grieta del invocador Y que con esa ventaja que ha conseguido H2K Ahora mismo las cosas pintan chungas Porque 6 k minuto 21 es mucho oro, bastante oro No, no, ahora mismo en este meta actual es una burrada Hey, y es una diferencia difícilmente recuperable, sobre todo cuando tienes al maldito Amne haciéndote split push 24-7. O do amne, ahí donde lo ves, ha sido la pieza clave de todo el tinglao que ha montado H2K pues nada. La partida que se ha enfriado un poquito, Ryu que sabe que ahí no está especialmente seguro. Y por lo demás, pues mira, minuto 22 SEN que siga lo suyo, DAMNE haciendo split push. Y por mucho que vaya Kenen claro, es que tampoco mejora la cosa. En fin, se tiraba Ballancos, el flash de cow Y al final llegará SEN, la es buena. Llega Jankos. Corky, Godfrey tira al último DANAIA, Valkyria de Forgiven, Kill, fácil para el de Carry. Y con esto se van al Nashor. Yo lo resumiría no con cuando. Con un Cuando tu equipo es lo suficientemente bueno como para corregir tus cagadas. y Cuidado, sí, Pepe. Recibe el taunt, Va a palmar el también. Ahí estaba el kill directamente <laughs> para Ryu. <laughs> y Lucas intentando barrer el tío. Sí. Y tanto. Pues nada, al rico Nasor. Que sin Pepi y sin Co. Sinceramente no tengo muchas esperanzas de que no consiga H2K. Pero bueno, vamos a ver si es que ocurre algo. Ni de coña. Va a ser Nasor para H2K. Y raro me hablabas tú la diferencia de los 5K. Nos vamos a los 8. Y lógicamente, con un equipo que con... en ventaja y en asedio contra el poco wave clear que tiene Giants, debería ser pan comido. Definitivamente, y ese ha sido el, el factor determinante. Aparte del Shen y, y el saber hacer de H2K, posición de Giants tiene cero capacidad de limpiado de oleadas. Evidentemente, Adri puede gastar el sacrificio y todo lo que vosotros queráis. Kenen puede tirar la ulti para barrer oleadas de súbditos si nos ponemos muy exigentes. Pero eso no es suficiente, son habilidades con enfriamientos muy amplios Y lo que puede hacer el rival es, sin más, esperarse a la siguiente oleada Que es lo que ha estado haciendo h Ahora con uh, ese bufo de Nashor O Damnes El mismísimo infierno sobre la grieta del invocador No hay más, no hay más, Quentin No hay más, es así uh, Split push Que ya era duro, que ya estaba machacando a Giants. Pues ahora métele un bufo de Nashor, fíjate, han de ir dos A parar los minions, minuto 23 son minions duros De bajarse, y cuando Ryu Voy a meter presión por la lane eh, y hagan ese 1-3-1. La lógica nos dice que Giants debería empezar a ceder ya a torres de inhibidor y inhibidores. Muy complicado. Y tanto. Y tanto porque además. Bueno, ahí tenemos a Pepe con Odoamne. Es que tampoco lo ha quitado mucho. Vale, ha tirado el combo. Ha llegado el reset de la pasiva de la W para poder utilizar otra carga más. Pero bueno, punto. H2K ahora sí que va a seguir esta torre central. Rarum tiene pinta de que va a caer fácilmente, lleva más de la mitad, ya ves que sí va a caer. Quizá ahora, aunque se metía, a toma iba con el flash, llegaba también a tormenta eléctrica, sigue buscando el último sobre Forgiven. Miren el Zonia. aparecía también, Yancos con el suyo, Atom tomado un montón de vida. El flash de Forgiven, el cura por si acaso llega Ryu. El último parte sen kill para Forgiven, se lleva otro kill también, Yancos dos por cero para el equipo H2K. Duarte tanquea. torre de inhibidor que van a conseguir los del lado azul y cuidado. Porque con el Nasor y dos muertos, eh, ya se acaba de perder la partida. Van a ser dos inhibidores. Y espérate que no los tres. Porque además pueden intentar llevar, si lo van a intentar, alguna torre en Exodane. Buscaba el town, llegaba el cono. No, no, Los inhibidores, la, la torre que está prácticamente caída. Una de la base, solo queda una más. Y tienen tiempo de Sora para intentarlo. Por mucho que Atom tenga a Homeworld, para por Pepinero, quiere para Forgiven, explotaron directamente a Rice. Ahí se mete Godfred, siguen buscando la torre. Oban es tocadísimo. Godri lo busca, pero no lo consigue. Cuidado con Cow, utiliza el túnel para huir. Y por mucho que Atom venga, Larum, esto está hecho. nación sobre Yankos, Ryu que flasea. No puede ser ahora. Bien, ahora sí. Ahí. Y H2K quiere acabar, le falta un golpe a la base, ah, no, insisten, pero da no, igual, victoria para H2K. Y finalmente, en una partida que muchos podríamos discutir, uh, se ha ganado en fase de, de Pixie Mans, una composición que tenía un escalado muy bueno uh, por parte de H2K si la comparabas con la de uh, Giants, que tenía un escalado bastante, bastante más lento, especialmente en la calle central con ese Rice. Y alrededor del de factor de que Giants tenía cero capacidad de limpiado de oleadas, los chicos de H2K han sabido aprovechar de, de eso y no han, no han sabido, o no han podido, mejor dicho, responder de ninguna manera a nuestros gigantes que terminan perdiendo. Quentin, ¿cómo, señores, no empecéis a sacar las antorchas, que os conozco, cómo era de esperar? 0.11, eh, raro, si es que no... Ah, no hay más. No era, no era el momento, ni mucho menos. No 0-11, no. Sí, sí, 0-10, porque fueron dos partidas y 2 0-3, efectivamente. Hombre, si lo miramos, literalmente es un 0-13, ¿no? En el torneo de, de Expansión, cuando Febiven seguía en H2K. Y, hombre, lógicamente de decepción por empezar la LCS. Rarum. A ver qué tal se le hacen los españoles, los que quedan, tanto Pepi como Adri. Y a mirar para adelante, la partida no ha sido buena. Y tampoco hay mucho más que decir. Forgiven ha hecho una muy buena partida con Gorky. Una de nuestras grandes dudas era saber si el tirador, el A de Carry, podía mejorar respecto a sus prestaciones de los últimos tiempos. Y parece que sí. Por lo menos hoy ha estado muy, muy, muy bien. Sólido, convincente, Quentin. Especialmente en esa teamfight, ¿no? Pero ya lo comentábamos. Yo creo que el factor más decisivo de esa teamfight ha sido que. Pepinero se ha liado a perseguir a Trundle y eso le ha dado completa libertad a Corky, a Forgiven, para hacer todo lo que quisiera en, en el resto del, del enfrentamiento. A partir de ahí, la ventaja ya generada, incluso con las torres, era demasiado alta. La solución por parte de Giants era buena: ¿eh? ese de tirar el teleporta a la espalda, intentar el play con Kennedy y a partir de ahí construir una ventaja. Era en realidad, señores, la única opción que tenía Giants de volver al partido, porque al asedio iban a perder. Con Shen haciendo split push iban a perder. Lo único que les quedaba era forzar un, telepert, un, telepert, un teleport, e intentar buscar una teamfight a la desesperada y ganarla. Evidentemente, la pierdes. Como la han perdido, has perdido la partida. No hay más. Por cierto, de vender humo, nada que me estoy diciendo con Giants. Giants ha jugado fatal. No sé, lo que pasa es que lo que decimos, el split es largo, se puede mejorar, pero desde luego la sensación de hoy es horrible. Eh, nosotros, chicos, en cuanto podamos, vamos a hacer ahora una conexión con Pixel Bar. Vamos a hacer conexión RARUM en directo con nuestros compañeros. Bueno, compañeros y amigos que nos están viendo desde allí. Y mientras tanto vamos a hablar con Forgiven. Aquí tenemos al señor Pulse. Básicamente le está preguntando Pulse acerca del tema del teleport, de la movilidad. Ha sido una partida con muy pocas muertes, que si su idea era estar rondando todo el mapa que nos ayuda, y en general todo nuestro equipo está en el mismo punto y creo que esto se desarrollará más a medida que la temporada progresa. Hablando de la opinión de Forgiven, de que mientras la temporada vaya avanzando, su equipo va a ir a más, lógicamente tienen que mejorar el tema de mejorar como equipo, de cómo buscar los objetivos. Y ahora le ha preguntado Pulse acerca de los objetivos de cara al equipo. H2K, las últimas sesiones, fueron a Worlds, trabajamos sobre lo que era H2K en 2014, así Básicamente nuestro objetivo es intentar conseguir el éxito del año pasado, de ir a los mundiales. Y hay que ver desde luego que solo llevamos medio día, media jornada, que tenemos que ver cómo se desarrollan todos los equipos.

La situación está bastante mejor. No tiene pinta de que vaya a ser eso sí como una temporada donde conseguías un par de objetos y ya hacías deletes gratuitos. Pero ha mejorado el panorama. Sí. Bueno, pues Rarum, nosotros que ya estamos preparados para recibir esa conexión con el Pixel Bar, a ver si podemos contactar con ellos. Ahí, ahí. ¿Cómo nos gusta, Quentin? ¿Cómo nos gusta? Y hombre tenemos que enseñar un poco lo que están viviendo aquí nuestros compañeros en Madrid. Recordamos que tenemos como mínimo que sepamos dos viewing parties: una nuestros compañeros de Mallorca, Malolca, como se denominan ellos, y que lógicamente es en las la, Islas Baleares, y la parada con Pixelbar, que parece que ya está lista. A ver si me confirma por aquí nuestro contacto. Claro, y un poco de. Poco de Hombre, a, ver, sí, a ver si lo podemos conseguir, Quentin. Que esto no es fácil. A ver, vamos a ver si se puede ver. Aquí tenemos la conexión. A ver, espérate, que va a poner. Hasta trata de arrancarlo. Sí, espérate, porque algo ha pasado. Podemos conseguirlo, pero bueno. A ver. Quentin. A ver. Ahí tenemos la conexión. Ahora, lo he conseguido poner por fin. Ahí, y... ahí, madre mía, con la peta. Oye, oh, el ambiente, es ¿sabes? No sí. lo Tiene es lo que parecen ser bebidas alcohólicas. A ver, creo que, ir tenemos, algún día de estos? creo que tenemos a Valentín. Raúl tú no vas a escuchar. Eh, ya lo estoy liando, perdón. Hola. Hola, Valentín, ¿cómo estás? Sí, todo bien. Estamos disfrutando de, de la SES. Y. ¿Qué te iba a decir? Tenéis dos plantas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos has comentado antes? Aquí lo que estáis viendo es la planta de arriba, donde tenemos 10 ordenadores para que la gente pueda jugar y seis pantallas eh, para mirar y disfrutar de la BDSM, por ejemplo, o otros videojuegos. Y abajo tenemos dos otras pantallas, eh, más o para, para mirar las partidas de los jugadores que están jugando arriba o de las partidas profesionales. Bueno, de momento lo que sí que estamos viendo es que hay un montón de ruido. Eh, no sé si, si nos está recibiendo bien. En los foros tuvimos un poquito… Eh, ti se, o sea, se oye bien el bar, lógicamente. Sí, sí. Sí. Y nada, esperamos que hagáis más paradas como esta, lógicamente, que la gente disfrute. Sí, es, es nuestro objetivo: es, eh, proponer a la gente, disfrutar juntos, comentar juntos. Y como un bar de deporte clásico, pero con videojuegos. Pues nada, desde luego, nosotros contáis, o mejor dicho, contáis con nuestro apoyo. Gracias. No sé si, si nos quieres comentar algo más. Eh, no es que tenemos muchas personas que vienen porque no hay otro lugar como eso en Madrid eh, no somos un ciber somos un bar entonces eh, proponemos a la gente eh, venir a disfrutar juntos y hablar de videojuegos que puede parecer algo raro en los otros bares pero aquí es súper normal y toda la gente juega y disfruta de los videojuegos pues nada que lo paséis muy bien ya iremos nosotros también para allá cuando podamos Sí. ya te digo Quentin tienen cerveza hombre Raro en cuanto podamos yo yo sé que el tema de la cerveza a ti te gusta a ver, yo no soy muy fan de la cerveza ya lo hemos comentado un par de veces pero oye es lo que hay pues ahí teníamos a nuestros compañeros y evidentemente eh, esperamos que lo estéis pasando bien ahora ya un mensaje un poco más directo había ambiente Raro la verdad eh, yo sé que además tú tienes que disfrutarlo te gusta ahí el a mí me gusta el ambientillo Quentin a mí me gusta el ambientillo ya lo sabes hombre y tanto que te gusta a mí hombre me gusta el ambientillo lo que no me gusta es beber <laughs> pero bueno ya ya aprovechamos no pasa nada Lo de las cervezas circunstanciales para unir a la gente es como el League of Legends y nos preguntan cuenten por el chat dónde está ese bar explícalo pues si te digo la verdad sabemos que está aquí en Madrid en cuanto a la localización exacta no te lo puedo decir porque yo no mismo, bueno que nos lo pasen por Twitter y ya lo publicamos. por ahí aquí en Madrid seguro les tenéis en Twitter efectivamente en Pixel Bar y nada, os invitamos. Nosotros ya decimos, nos acercaremos cuando podamos. Llevamos preveyendo la parada unas cuantas semanas, lo que pasa es que por temas de trabajo no hemos podido asistir. Y... ¿El ¿Horario es el que es? ¿Oh? Digo que el horario es el que es. Ah, sí. Además, Rarum, con el tema de Barcelona y demás, pues está la cosa difícil. Chicos, en cuanto a lo Barcelona, recordamos que podéis comprar vuestra entrada para esa SL Expo. Tenéis los enlaces justo debajo de la pantalla. Como siempre os decimos. Si queréis ver el torneo de CSGO o el de League of Legends, tenéis la oportunidad de hacerlo. Será del 19 al 21 de febrero Barcelona-Fira de Montjuic. Allí estaremos todo el equipo para hacer lo que queráis: fotos. Rarum me invitará a cenar a todos, no pasa nada. No okay, que haga falta. Y todas esas cosas. Habéis visto que los millonetis que tiene Rarum, pues eso, le dan para invitar a todos. No los petrodólares de, de Twitch, Quentin. Y Rarum, ahora sí que sí, pausita. Y ahora juega parte de Gambit Diamond contra Splice. Ahora, en unos minutos de vuelta, aquí, en español. ¡Hasta ahora! Venga.